Buenas noches, Dios me los bendiga, gracias a Dios dedicar tiempito por aquí para predicar y compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes en esta hermosa noche, ya miércoles 3 de abril del año 2024. El tiempo se nos va, ¿no? El tiempo se nos va y se nos va, pero se nos va rápido. Ojalá. Con ayuda de Dios estemos cumpliendo las metas, los sueños, los propósitos, todo lo que nos propusimos en el año 2023, que lo haríamos en este 2024. Yo me siento muy feliz, muy contento porque veo la mano de Dios bendiciendo. Me siento feliz porque mi sueño era la finca, gracias a Dios la tenemos. Y tenemos a Valiente, el caballito. Y gracias a Dios, pues ahí estamos trabajando y trabajando para seguir predicando este mensaje, seguir compartiendo nuestro contenido en estas redes sociales. Ánimo, mis hermanos, ánimos, amigos. No nos demos por vencidos. Recordemos que todo lo podemos en Cristo. Cristo nos fortalece. Así que en estos momentos vamos a hacer la oración y pasaremos a leer la palabra de Dios. Oremos. Que la bendición sea con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, oh Dios, delante de ti. Tú que eres el creador del cielo, de la tierra, tú que sostiene absolutamente todo. Pedimos que bendigas a estos jóvenes, a estos niños, adultos, a todos los que están escuchando. También bendice a la gente de YouTube, que va a escuchar esta oración y va a escuchar la lectura de tu palabra en esta noche. Señor, sana nuestros corazones, Señor, bendícenos, Señor, perdónanos. Sé que a veces somos malos, somos pecadores, sé que a veces quizás no hacemos las cosas como tú mandas. Pero yo quiero, Señor, que tú verdaderamente nos bendigas. Quiero que tú, Señor, proteja nuestras vidas, que tú, Padre de la Gloria, Padre Celestial, nos ayudes a salir adelante. No permita que nada nos separe de ti. No permita que el enemigo se apodere de nosotros. Sálvanos, Jesús. Perdónanos. Y que nosotros siempre podamos hacer tu voluntad. Oro por cada joven. Oro por cada niño, oro por su familia, oro para que les bendigas, oro para que les protejas, oro para que les sanes, oro Señor para que tú, oh Padre, derrame tu Espíritu Santo sobre ellos. Gracias porque nos amas, gracias porque tienes el control, gracias porque en ti hay esperanza, en ti hay fuerza. La honra, la gloria, todo sea para ti. Perdónanos y sálvanos. Guíanos y muéstranos el camino para seguir. En Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos con fe. Amén. Amén. La palabra de Dios hoy nos dice en Proverbios capítulo 12 lo siguiente. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión Hola JH, tengo un es problema y es que mi ignorante. novia y mi abuela tienen el mismo nombre. El drama es que cuando tenemos relaciones, cuando digo su nombre me acuerdo de mi novia. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas el que condena al hombre de malos pensamientos, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz del justo no será removida.
Sigue diciendo: la mujer virtuosa es coronada de su marido, mas la mala, como carcoma, es a sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaños. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas las bocas de los justos los librará. Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. La casa de los justos permanecerá firme. Hermoso, porque aquí se nos está hablando siempre de la gente buena y de la gente mala. Aquí se nos está cada día diciendo que tenemos que tomar una decisión. O hacemos lo bueno delante de Dios, o hacemos lo malo. Solo existen dos clases de personas. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres aquel justo sabio, o eres aquel rebelde impío que está siempre en contra de la palabra de Dios? Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón del impío es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que ciegue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz del justo dará fruto. Hagamos lo bueno, muchachos. De verdad. Siempre queremos hacer lo malo. Siempre queremos todo el tiempo insultar. Siempre queremos todo el tiempo menospreciar a las personas. Queremos siempre creernos los meromeros. Queremos siempre que la gente nos vea no por lo bueno que hagamos, sino por lo malo que somos. Que si se habla de nosotros, siempre es mal. Ah, pero es que ese muchacho, qué pereza. Ah, pero es que ese muchacho mantiene por allá haciendo tal y tal cosa. No, que verdaderamente diga: uy, pero ese muchacho verdaderamente inteligente, sabio, respetuoso, juicioso. No, mis hermanos, vamos pa'lante. Hola JH, ¿cómo vas? Vamos pa'lante, ¿sí? Mira que te escribí en Instagram ya que te tengo una propuesta. Espero que no sea mucha molestia que la revisaras. ¡Qué bendición, JH! Dice: el impío es enredador en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien, del fruto de su boca, y será pagado según las obras de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, en sus pensamientos, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara la justicia, mas el testigo mentiroso es engañador. Hay hombres cuyas palabras son golpe de espada,
mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El que siempre habla con verdad, el que siempre hace lo recto, recibe la bendición, permanecerá para siempre. Pero todo aquel que no hace lo bueno, todo aquel que quiere engañar, todo aquel que se quiera creer que por hacer lo malo le va a ir bien, está totalmente equivocado. Porque es que aquí la palabra de Dios es clara. Tarde que temprano vamos a recibir lo que sembramos. Si yo siembro para la carne, de la carne voy a recibir perdición, muerte, destrucción. Pero si siembro para el Espíritu, para Dios, voy a recibir vida, gozo, paz, voy a estar tranquilo. A veces la paz solo la da Jesús. Nosotros podemos tener dinero, podemos tener bienes, podemos tener todo, pero no estamos felices. Nos hace falta el Espíritu de Dios en nuestras vidas. A veces es así, muchachos. A veces lo único que nos falta es reconocer que Dios nos ama. Es reconocer que tenemos que hacer las cosas como Él manda. Obedecer su palabra. Sigue diciendo: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón del necio publica la necedad. Las manos de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La concoja en el corazón del hombre lo abate, mas las buenas palabras lo alegrará. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha alcanzado, pero al ver preciso del hombre es la diligencia. El camino de la justicia está en la vida, y en sus caminos no hay muertes. El que camina en la justicia, el que camina en la verdad, para él no hay muerte, sino vida. El que verdaderamente quiere hacer lo bueno, le irá bien. Por eso, mis hermanos, amigos, jóvenes, todos los que están aquí en esta noche escuchando, la gente de Twitter, la gente de TikTok, Dios lo dice: hagamos el bien, busquémoslo, seamos buenas personas, que verdaderamente nosotros dejemos ya de caminar en nuestra propia opinión. No, que es que yo lo pienso, es que yo soy así, es que yo me comporto así, es que no. No, muchachos, no, hermanos. Es momento de avanzar, es momento de creer. Vamos para adelante, jóvenes. Vamos con Dios. Hagamos el bien, ayudemos a los demás, seamos agradecidos con papá, con mamá. Cuando vayamos al colegio a estudiar, hagamos ahí las cosas buenas, no molestemos a los demás. No le hagamos bullying a los demás, no le escondamos las cosas a los demás. No nos aprovechemos de los más pequeños. Más bien, si yo veo que si tengo dos borradores y veo que un compañero le hace falta, le presto un borrador, o si es posible se lo regalo. ¿Para qué dos borradores si solo puedo usar uno? Ay, vea, le regalo este borradorcito. Todo es una bendición. Si tú bendices, Dios te bendice. Si tú das, Dios te hará. Es la verdad. Entre más buenos seamos, más bien nos va la vida. Entre más amigos tengamos, mucho mejor. Pero a veces queremos es tener enemigos por todos lados, pelear con el uno, pelear con el otro. A veces queremos es dañar a los demás. A veces queremos que todo el mundo, en vez de llevarnos la buena, nos lleve la mala. No, somos humanos y que tarde que temprano vamos a necesitar los unos de los otros. Todos nos tenemos que ayudar. Todos nos beneficiamos. Si yo no tuviera gente aquí, no estaría animándome. Diciendo, pero lástima que eres todo lo contrario, cara de mono, cara de mono, cara de mono, cara de mono.
¿Sí me hago entender? Entonces, es eso, mis hermanos, es eso, mis amigos. Es momento de ser diferente, es momento de cambiar, jóvenes, ¿sí? Vamos a hacer la oración. Oremos, pero hagámoslo con fe. Oremos con bendición. Y perdón por los comentarios, perdón por las personas. Ustedes saben que hay gente que no respeta, pero no pasa nada, tranquilo. Tranquilos, no pasa nada. Oremos. Gracias Dios porque eres bueno, misericordioso. Gracias por permitirme compartir con estos jóvenes, niños y adultos tu palabra. Para mí es de bendición. Es gratificante poder usar esta red, no solo para jugar ni compartir el diario de vida, sino también tu palabra. Señor, estamos haciendo tu obra, pero tu Espíritu Santo es el que convence los corazones de pecado. Perdóname a mí porque quizás no doy un buen testimonio, quizás me falta muchas cosas por cambiar, por mejorar, pero verdaderamente, Señor, quiero ser diferente, quiero ser bueno, quiero que tú me guíes y que tú me ayudes, Señor, a cambiar tantas cosas malas. Señor, bendice a todos mis seguidores, sus familias, bendice sus trabajos, sus estudios, y que todos seamos verdaderamente buenas personas. Perdónanos, danos un corazón limpio, puro, y ayúdanos siempre a hacer lo bueno. Que no estemos dañando a los demás, sino que más bien estemos sirviendo, orando. Gracias porque tú nos bendices, porque tú nos amas. Gracias por permitirme siempre estar aquí en Twitch, en TikTok. Y gracias porque verdaderamente tú, oh Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos siempre a seguirte, a buscarte de corazón. Te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando en el único nombre y poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga. Gracias a todos los que se unieron de verdad. Gracias a todos los que escucharon la palabra. Mi deseo es verdaderamente estar predicando más, estar subiendo contenido más espiritual, pero poco a poco nos vamos esforzando por hacer eso. Un saludito ahí a todos los de YouTube. Dale me gusta, comparte, déjame tu nombre, déjame tu pedido de oración. Por favor, di JH, ora por mi mamá, ora por mi papá, JH, ora por mí. Escribe lo que yo estaré leyendo y dándole me gusta como lo vengo haciendo. Gracias por apoyarme en YouTube y en todas las redes. Qué bendición, te quiero mucho. Ánimo, ánimo. Siempre con Dios. Chao, chao, juiciosos. Juiciosos, juiciosos, juiciosos. Qué bendición.